Entonces, nuevamente, buenos días, bienvenidos al webinar. Mi nombre es Mauricio Gómez, soy especialista de producto en 3D Systems para el área de Geomagic. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar de Control X y de algunas opciones que tenemos para presentar resultados con diferentes alineaciones. Déjenme. En ocasiones, o no ocasiones, sino la mayoría del tiempo, podemos llegar a tener que trabajar con dibujos de piezas de este tipo, ¿no? Aquí lo que tenemos es una pieza que es un housing y esta pieza tiene indicado pues diferentes dimensiones, diferentes tolerancias geométricas, así como también sus elementos datums de referencia, que precisamente estos datums son los que nos indican cómo debería ser una alineación, cómo debería ser la alineación en esta pieza. Sin embargo, también es muy común, me he topado muchas veces con varios usuarios que por distintos motivos, ya sea por falta de conocimiento o porque a lo mejor de forma administrativa ha sido solicitado de esa manera, han realizado inspecciones utilizando una alineación que a lo mejor no es la que indica el dibujo. Y en esas ocasiones, pues probablemente lo que quieren ver es como cuál podría ser el resultado o cuál es la diferencia de resultados si se aplica una alineación y otra. Y a veces esto genera una confusión porque no sé, porque a veces pensando que si se aplica una alineación como por ejemplo una best fit o de mejor ajuste, pues da un buen resultado y pensamos que eso es lo correcto. Y no necesariamente. Bien, entonces vamos a revisar un primer ejemplo con esta pieza. Previamente yo ya tengo aquí importado lo que es el modelo CAD y la nube de puntos. También previamente se realizó una alineación inicial, que la alineación inicial es realmente solo para empatar lo que es la nube de puntos con los datos de referencia, que en este caso es el modelo CAD. Con Control 2 oculto aquí la nube de puntos. Y lo que vamos a hacer es, aquí previamente ya también fueron definidos o definidas las entidades datums, el datum A, el datum B y el datum C, al igual que fueron creadas diferentes dimensiones, ya sea de radiales, angulares, de distancia también, y algunas tolerancias geométricas, como por ejemplo aquí la concentricidad o incluso aquí la, tenemos de este lado, la perpendicularidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar o vamos a crear la alineación de ajuste perfecto, que sería la alineación de best fit. Entonces, vamos a entrar aquí. Los parámetros de relación de muestreo y recuento máximo de iteración, en realidad no lo podemos dejar en esta ocasión así. Esto se refiere, la relación de muestreo es qué porcentaje de la muestra de puntos, es decir, de 9 puntos, se van a utilizar para el cálculo de la alineación de mejor ajuste, de ajuste perfecto. Entonces, al ser una pieza pequeña, realmente no requerimos tanto. Igual aquí podríamos poner el 100%, no, en esta pieza no habría tanta diferencia. Habría diferencia si tenemos una pieza que es bastante grande, que pues a lo mejor, o un escaneo que tiene pues, varios millones de puntos, entonces ahí sería conveniente para reducir el tiempo de procesamiento. Entonces vamos a darle clic aquí en aceptar, ok. Vamos a darle clic en reconstruir. Recuerden que cada vez que modificamos alguna parte de la alineación, modificamos también algo de los datos medidos o modificamos el sistema de coordenadas del dato de referencia, siempre va a aparecer estas flechas de reconstruir para regenerar todas las mediciones que se hicieron. Ahora, ya tenemos aquí lo que sería el resultado de las dimensiones aplicando la alineación de ajuste perfecto. Pero para que podamos compararlo con la alineación correspondiente que nos indica el dibujo, que es la alineación con los datums A, B y C, que son el cilindro de diámetro interior,
el plano, la parte inferior, y el plano, un plano en uno de los costados. Entonces, lo que podemos hacer es duplicar el dato de resultado 1. ¿Cómo lo hacemos? Con el botón derecho del mouse podemos indicar aquí duplicar resultado. Previamente yo lo había hecho. Y aquí en datos resultados 2 tenemos el duplicado incluso antes de haber hecho la alineación de ajuste perfecto. De tal manera que ahora tengo dos resultados que son totalmente independientes. El resultado que tenga de un lado no influye en el resultado del otro. Entonces podría aplicar en el resultado 2 una alineación de niveles de referencia. Aquí en la alineación de niveles de referencia es donde podría seleccionar cada uno de mis datos en el orden pues que indica el abecedario, ¿no? El datum primario sería el datum A, el datum secundario sería el B y el datum secundario sería el C, ¿no? Entonces, una vez seleccionado estos tres, uno por uno, ya tengo la selección para los datos, entonces puedo dar clic en aceptar. Ahí será creada la alineación, pero nuevamente recuerden, como no se modificó aquí la alineación, necesitamos reconstruir o regenerar todo. Listo. Ahora, a partir de este momento ya tengo dos datos de resultado diferentes. Uno, el primero, está con una alineación de ajuste perfecto. Y el 2 está con una alineación de niveles de referencia. Ahora, algo aquí importante o a lo mejor recomendable, sería bueno poder identificar cada uno de estos datos resultados precisamente por la alineación. Entonces, lo que podemos hacer también es cambiar el título de los datos resultados. Y podemos dar clic en el botón derecho del mouse y seleccionar cambiar nombre. Aquí mismo podría poner perfecto. Y en la parte de abajo podríamos, en el dato resultados, podríamos ponerle niveles de referencia. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de aquí, ¿qué más podríamos hacer o cómo podríamos hacer para poder comparar estos dos resultados? Podemos hacerlo por medio de la herramienta de navegador de resultados. En el navegador de resultados, lo que hace es que divide la pantalla en dos y del lado izquierdo podemos seleccionar un resultado, ya sea ajuste perfecto, y del lado derecho podemos seleccionar también el otro resultado, niveles de referencia. Con esto, podría comparar a la par ambos resultados de las alineaciones, ¿sí? Algunos de los diámetros no varían tanto, pero vamos a ver, por ejemplo, en el caso de. Sí, de hecho, sí lo vemos aquí. El valor medido, algunos de los diámetros, sí cambia, sí varía. Pero en ocasiones a lo mejor es más notorio cuando se ocupa una comparación 3D, que hacemos una comparación de color. Entonces, tenemos aquí previamente, también ya lo habíamos hecho. Podemos activar la comparación 3D. Déjenme ocultar aquí las anotaciones. Y que esto también ayuda a entender cómo cambia el resultado si se aplica una alineación u otra. También lo que vamos a hacer aquí, vamos a modificar un poco la escala del color. Para que sea más notorio.
Aquí está. Okay, entonces podemos regresar aquí en navegador de resultado. Bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Como siendo la misma pieza, con simplemente teniendo una alineación diferente, podría estar entregando un resultado diferente, ¿no? Ahora, además de esto, de tenerlo aquí de forma activa o en vivo, que podemos comparar los resultados al mismo tiempo, también podemos generar un informe donde tengamos en un solo informe pues el reporte de las dos, alineaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar aquí a generar informe. Y por default selecciona como todas las entidades que hayamos agregado a nuestro proyecto de inspección. Y vean que en la parte de aquí arriba del resultado, tú puedes seleccionar si quieres el resultado del ajuste perfecto o de niveles de referencia. Entonces, de ajuste perfecto, lo que vamos a seleccionar, para hacerlo un poco más resumido, vamos a seleccionar únicamente la comparación 3D. Entonces, para esto voy a seleccionar todos estos y los puedo eliminar. Esa sería la comparación 3D1 de ajuste perfecto. Y ahora de niveles de referencia, puedo seleccionar la comparación 3D y agregarlo también. Vamos a generar el informe. Y entonces tenemos a manera visual la captura de la comparación 3D de la alineación de ajuste perfecto y la comparación 3D de niveles de referencia. Entonces, todo esto en un mismo informe, ¿no? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Esto fue, pues, realmente comparar entre niveles de referencia con ajuste perfecto. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Esta vez tenemos aquí la puerta de un auto. Y el mismo caso. Tenemos aquí previamente alineada los datos de referencia con los datos medidos. Se hizo una alineación inicial previamente y se hizo una copia de los datos de resultado. Entonces, lo que vamos a hacer nuevamente en este primer dato resultado 1, vamos a aplicarle una alineación de ajuste perfecto. ¿De acuerdo? Vamos a darle aquí a actualizar. Cortamos los datos medios. Y previamente se hizo una comparación 3D agregando algunas anotaciones o puntos de anotación de la desviación que tiene en pues, todo el borde la puerta. ¿De acuerdo? Al igual también se pudo hacer previamente una sección transversal para también comparar, es una comparación 2D y tener más presente o tener más visualmente la desviación que tiene la puerta en cierta zona, ¿no? En cierta sección. Y en esto mismo, pues lo tenemos también aquí en datos resultado 2, solo que no tiene ninguna alineación, solo tiene la alineación inicial. En esta ocasión, ahora, en vez de hacer una alineación de ajuste perfecto, lo que vamos a hacer es hacer una alineación por medio de datos de referencia, perdón, por alineación RPS, que son puntos de referencia. Para esto, vamos a ocupar lo que son tres puntos de simulados de CMM que fueron creados previamente con un archivo. Y también lo vamos a hacer por medio de la selección de un par de círculos. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar aquí a alineación RPS, selecciono el punto A1 y por la dirección en que está creado este punto, vamos a bloquear únicamente el eje Y. Entonces aquí pongo en eje X ninguno, en eje Z ninguno, después selecciono el punto A2. Como previamente para el A1 ya había seleccionado las restricciones de eje, aplica el mismo. Entonces, no tengo que hacer otra cosa más que ahora hacer clic sobre A3 y está aplicando lo mismo para el A3. O sea, los tres primeros puntos van a restringir el eje Y.
Después voy a seleccionar el círculo 1, que es este de aquí. Y este lo que voy a permitirle es que controle únicamente X. Entonces voy a seleccionar aquí X. Le quito la restricción a Y. Y finalmente selecciono el círculo 2. Y a este le agrego la restricción. Aparte de X, le voy a agregar la restricción de Z. Una vez que ya lo tengo seleccionado de esa manera, simplemente le doy clic en OK para crear o aplicar esa alineación a RPS. Y bien, ahí aplica esa alineación. Como pueden ver, como resultado, cada uno de estos puntos RPS los hace ser. O sea, entonces, no hay una des no, 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 no deja ninguna desviación en ninguno de estos puntos RPS. Voy a ocultar aquí la alineación, estos puntos. Ajá. Y ahora vamos a regenerar todo. Y vamos a visualizar ahora cómo se ve la comparación 3D. Y en un momento más lo vamos a comparar con el resultado de mejor ajuste. O de ajuste perfecto. Entonces entramos nuevamente aquí a herramientas. Navegador de resultado. Y puedo seleccionar el resultado 1 y crear el resultado 2. Entonces, yo creo que es más que evidente pues la diferencia que hay o la diferencia que puede dar un resultado dependiendo de la alineación que se esté aplicando. Te digo, les comento esto lo he visto muy, muy seguido, muy común, que a veces por falta de conocimiento o porque creen que el objetivo es que quede todo en verde, terminan utilizando únicamente la alineación de ajuste perfecto. Entonces, es importante que los usuarios se entienda la diferencia entre una alineación y otra y cuándo se tiene que aplicar una y otra. Para esto, pues existen las normas ASME, ISO, y donde determinan para qué tipo de piezas se debe aplicar cada alineación. También es importante en un curso de GD&T pues, ver estos temas, ¿no? Nuevamente aquí para crear un informe de estas dos comparaciones, o esta comparación mejor dicho, podemos hacerlo aquí, generar informe. Nuevamente del resultado 1. Podríamos dejar nada más el dato de referencia para como presentación para indicar qué pieza es. Los datos medios los podemos eliminar. Alineación inicial, de mejor ajuste, el plano. Y ahora del resultado 2, vamos a agregar la comparación 3D y la comparación 2D. Ahora, también aquí vean que el orden en que acomodó las entidades seleccionadas tiene primero la comparación 3D del resultado 1, la comparación 2D del resultado 1, luego la comparación 3D del resultado 2 y la comparación 2D del resultado 2. Lo que podemos hacer es que también lo podemos intercalar para que primero estén juntos las dos comparaciones 3D y luego después las dos comparaciones 2D. Vamos a generar aquí el informe. Y entonces tenemos la primera página, que es pues meramente el modelo CAD, el dato de referencia. Después tenemos la comparación 3D 1 del resultado 1, que en este caso sería el ajuste perfecto. Viene aquí la tabla de cada uno de estos puntos de anotación que se realizaron. Y luego viene aquí la comparación 3D del resultado 2, que en este caso sería la alineación RPS. En cualquier momento podemos regresar y cambiar o editar los nombres.
Y también podremos modificar la vista que tiene, por ejemplo, para el caso de la alineación de ajuste perfecto. En la comparación 3D vimos que tiene esta vista y a lo mejor no es la más apropiada o la más cómoda. Podemos darle clic aquí en aplicar para reorientar esta vista. Acomodar, a lo mejor a poner una mejor posición de las anotaciones. Y reasignar esa captura, ¿no? Igual en la comparación 2D, bueno, esto no tiene mayor problema. Y lo mismo aplicaremos para la alineación RPS. De tal manera que cuando regresamos aquí al informe, podemos restaurar los datos. Y como vemos, pues se actualiza la vista y también los nombres para cada una de las capturas, ¿no? Para cada uno de los resultados. RPS. Este, como no lo habíamos modificado en el resultado RPS, pues no se actualizó. Pero en la anterior, pues sí. Aquí a lo mejor también habría que acomodar, tener una mejor vista de la sección transversal. Hacerlo un poco más grande. Y del lado derecho, pues bueno, nos indica a qué altura se está haciendo esa sección transversal. Muy bien. Pues básicamente esa es la manera en que podemos presentar resultados comparando diferentes alineaciones y pues que en ocasiones queda la duda, ¿no? De si, bueno, y si aplicamos tal alineación, ¿cuál es el resultado? Entonces, a veces puede ser esta una buena herramienta para defender algún argumento que se tiene en alguna discusión con referente o bueno, diferentes opiniones en cuanto a aplicación de alineaciones. Bien, no sé si alguien tenga alguna duda con respecto a este tema. ¿Algún comentario o duda? Bien, si no hay dudas o comentarios, pues agradecemos su tiempo y el haber acompañado en este webinar de esta semana. Les recuerdo que el video pues estará disponible en nuestro canal de YouTube de 3D Systems en español. Esperamos, contamos con ustedes pues, para el próximo jueves, para el siguiente webinar. Nuevamente a la misma hora, el mismo día. Y bueno, les agradezco su tiempo. Gracias. Gracias.